Pero un día me dio por quitarle lo que le quedaba pegado. Y me llamó la atención el material que me ofrecían. Las texturas. Y empecé a pegarlo en diferentes partes. Lo pegaba en madera, lo pegaba en papel, pero en donde encontré un buen sitio fue el vidrio. En las ventanas. Luego, de las ventanas, empecé a darme cuenta que eso también se podía pegar, pero que se soltaba con más facilidad de la ventana. Así que lo puse a secar y me dio por molerlo. Y al molerlo, veía que su textura también era muy suave y olorosa. Se mantenía el olor. Ahí noté que todo es orgánico, pero que este material, lo llamo vestigios nobles, porque es un material que además de ser autónomo, es un material que después de molido, después de ser expuesto, puede volver a la tierra y vuelve a ser abono. Hace el ciclo, se recicla por sí mismo. Esa es la nobleza que me llama la atención de este material. Luego empecé a llevarlo a diferentes lugares, a exposiciones, y encontré un material maravilloso que lo complementaba. La palma de cera. Esa pajita que soltaba me servía para hacer, para trenzarlo, y lo podía trenzar y me servía para darle un alma, para darle un cuerpo y poderlo sostener. Ahora, con este material, puedo hacer composiciones y todos los materiales que llegan a mi casa que no me sé comer, como las cáscaras, las semillas y todas aquellas cosas que llegan por mi voluntad, claro está, o algunas veces a voluntad de otros, las conservo, las seco con mucho cuidado. Eso sí he notado, que si no les pongo cuidado, les sale hongo y se pueden llenar de mosquito. Entonces todos los días de la mañana me levanto muy temprano, las muevo, las consiento, y cuando están bien secas, las muelo. Las muelo y juego con ellas. Como tienen pegante, entonces ese mismo pegante me permite moverlas de diferente manera, organizarlas de diferente manera y hacer con ellas lo que quiera. Hasta animarlas si quisiera. Puedo hacer muñecos si quiero, bien figurativos o no, o abstractos como los que pasan en los vidrios, que no sé exactamente, pero cuando me pongo a buscar, ahí encuentro distintas formas. Por eso me encantan los vidrios.